y yo creo que rejuvenecido, gracias a retirarme de la política. Y insisto, la política es el arte de llegar a acuerdos, en beneficio de la mayoría. Yo me encontré con un interlocutor estupendo, que es Marcelino Iglesias, llegamos a un acuerdo, hicimos los mejores 12 años de la historia de Aragón. Lo siento, si a alguno le molesta lo que digo, se va a tener que aguantar, porque lo diré mientras viva. Creo que mi mujer está encantada. Aún me dice alguna vez, tenías que haber hecho antes. Dice, pero bueno. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser aragoneses, tener orgullo de la historia, tener alguno. Lo que pasa es que cuando dicen estas cosas, pues hay alguno que se pitorrea, ¿verdad? Lo caro de las administraciones no son los políticos. Lo caro, para bien y para mal, de las administraciones, por ejemplo en Aragón, son las cuatro divisiones de infantería que tenemos de funcionarios. ¿Y Motorland es rentable? Pero eso hay que preguntárselo a los de Alcañiz. Para algunos no. Nosotros tuvimos, cuando pusimos en marcha Motorland, nos vinieron muchos problemas del Ayuntamiento de Alcañiz, ¿eh? ¿Cómo es posible que haciéndolo tan mal todavía existamos? Pero también es buena la autocrítica. Sí, pero si no, pero ¿de qué me puedo criticar? Vamos a ver, ¿qué puedo? A ver usted, pero ha sido presidente del parque. ¿Qué puedo criticar del parque? Ha intentado hacerlo lo mejor posible. Pero cuando tomas muchas decisiones te equivocas algunas veces.